Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López y hoy te voy a explicar todo lo que tienes que saber, lo has oído bien, todo lo que tienes que saber para probar trigonometría, para que la trigonometría ya no sea para nada un problema. Vamos a empezar desde el principio, como si no supiéramos nada, y vamos a acabar haciendo los ejercicios más complicados. Como este vídeo va a ser muy extenso, voy a dejar este vídeo como primera parte para todo lo que es trigonometría pura y dura y un segundo vídeo en el que haremos luego problemas con todo tipo de triángulos utilizando todos los tipos de teoremas. Así que bienvenido a la trigonometría. Como bien sabéis, una circunferencia entera tiene 360 grados. Pues bien, 360 grados es lo mismo que 2pi radianes. Pues bien, ¿qué es un radián? Diréis. Pues un radián es la medida del ángulo central de una circunferencia cuyo arco, o sea, el arco es esta línea de aquí, es igual que la longitud del radio. O sea, cuando esto mide lo mismo que esto, entonces este ángulo se llama un radián. Después lo vamos a calcular exactamente. Nosotros sabemos, entonces, como pista, que 360 grados son 2pi radianes. Por lo tanto, la mitad, 180 grados, van a ser pi radianes. Y esto me lo dejo aquí, recuadrado, porque va a ser muy importante cuando tengamos que pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Vamos a hacer unos ejemplos. Si tenemos 150 grados, ¿cuántos radianes son? Bueno, pues me pongo esta pista y digo 180 grados son pi radianes, pues 150 no lo sé, lo llamo x. De tal manera que esto es una regla de 3. X sería 150 por pi, ya lo veis, partido el de enfrente, 180. Voy a quitar un 0 con otro 0 y me queda 15 pi entre 18. Y veo que 15 y 18 son múltiplos de 3, pues 5 pi sextos. A mí me gusta dejarlo en función de pi para que no queden un montón de decimales. Vamos a ver el caso contrario cuando me dicen de radianes a grados. ¿Cuántos son 2 pi tercios radian? Bueno, pues si pi radianes, como hemos puesto ahí arriba, son 180 grados, 2 pi tercios serían x. Y entonces esta x es 2 pi tercios por 180 entre pi. ¿Qué es lo primero que hago? Pi con pi se va y me queda 2 por 180 entre 3. 180 entre 3, 60, y por 2, 120 grados. Luego 2 pi tercios son 120 grados. Bueno, ¿y cuánto sería un radián? Que es lo que nos habían dicho al principio. Bueno, pues ¿cuántos grados representa un radián? Pues si pi radianes son 180 grados, un radián va a ser x. Y x es 1 por 180 entre pi, haciendo la operación 57,29. Voy a intentar dejar esto así porque veo que se mueve ahí. Perfecto, ya no se va a mover el enfoque. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Este vídeo es muy importante. Esto lo tenéis grabado como short si lo queréis ver o repasar en algún momento. Y también os lo voy a poner así por si queréis hacer una captura de esta hojita. Bueno, pues bien, en un triángulo rectángulo tenemos que darnos cuenta que se llama rectángulo porque uno de sus ángulos va a ser recto, por lo tanto 90 grados. Justamente si le llamo a los lados, a los ángulos ABC, le voy a llamar a ese de 90 grados. Y los lados ya sabéis que se llaman iguales que sus ángulos opuestos. Este sería A, como es este es C, como este es B. En un triángulo rectángulo vamos a tener una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa es el lado más grande, por lo tanto el que está enfrente del triángulo del ángulo recto. Esta sería la hipotenusa, A. Y los otros dos son catetos. ¿Cómo les llamo esos catetos? Pues dependiendo del ángulo que esté eligiendo. Si yo cojo el ángulo alfa, que es este de aquí, el lado que toca a alfa y es un cateto, este lado que está tocando, se llama cateto contiguo, también conocido como cateto adyacente. Y el que no lo está tocando para nada, ya veis que este lado no toca para nada alfa, se llama cateto opuesto. Pues con estos nombres me tengo que quedar. No me importa tanto si es ABC, pero sí con los nombres. Bueno, seno va a ser siempre el cateto opuesto del ángulo que estoy estudiando, en este caso es B, entre la hipotenusa A. El coseno
va a ser siempre el cateto contiguo, o sea, el que está pegando al ángulo, que es C en este caso, entre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto contiguo, en este caso es B entre C. Hay otras tres razones que no son las fundamentales, seno, coseno y tangente, sino que son las inversas de estas. Son la cosecante, la secante y la cotangente. Fijaros que tienen un poco de truco. Cuando decimos cosecante parece que queremos decir coseno, pues no. La cosecante es la inversa del seno y la secante la inversa del coseno. O sea que la cosecante es 1 partido del seno y la secante es 1 partido del coseno. Como es 1 partido, componer las fórmulas al revés nos sirve hipotenusa entre cateto opuesto, por lo tanto A partido de B. Y la secante es 1 partido del coseno y el coseno al estar abajo hace que esto se ponga del revés. Sería hipotenusa entre cateto contiguo A partido C. Por otro lado existe la cotangente, que es 1 partido de la tangente. Y sería, como la tangente es cateto opuesto entre contiguo, ese contiguo sube arriba. Cateto contiguo entre cateto opuesto. Cateto contiguo, que es C, entre opuesto, que es B. Entonces estas son las razones fundamentales de cualquier ángulo agudo. Vamos a hacer un ejercicio para practicar esto. Tenemos un triángulo cuyos catetos son 5 y 12. Vale, fijaros que aquí el ángulo del que vamos a hablar es este, no es este de antes, ¿vale? Entonces, cuidado, no os aprendáis los nombres de memoria. Por Pitágoras sabemos que hipotenusa al cuadrado es cateto cuadrado más cateto cuadrado, entonces vamos a calcular A. A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. A cuadrado es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 25 más 144, 169. Y entonces A es la raíz de 169, que saldría 13. Aquí ya sabéis que aunque toda raíz tenga una solución más y otra menos, nos quedamos solamente con la más porque no existen lados negativos. Entonces ya sé que la hipotenusa, esta de aquí, va a valer 13. Bueno, pues si yo tengo 5, 12 y 13, empezamos. ¿Cuánto vale el seno de alfa? Seno, hemos dicho que por la definición es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Vale? ¿Cuál es el opuesto a alfa? Este de aquí, 12. Entonces es 12 entre la hipotenusa, que es 13. ¿Veis? No os tenéis que aprender de memoria si es A partido B, B partido A o qué, sino esta parte. ¿Vale? Ahora, coseno de alfa. ¿Cuál es el coseno de este ángulo? Cateto contiguo, el contiguo es este, 5, entre hipotenusa, 13. Y por último, tangente, que sería el cateto opuesto, que opuesto está este, 12, entre el cateto contiguo, 5. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, ya tenemos aquí las razones fundamentales de ese ángulo. Y ahora viene el momento trucazo, como veis ahí. Vamos a aprendernos las principales razones, seno, coseno y tangente, de aquellos ángulos que más vamos a utilizar, que son 0, 30, 45, 60 y 90. Generalmente en clase os dicen que estos valores os los tenéis que aprender de memoria. Pues bueno, aquí os enseño un truco para que aprenderlo sea muy sencillo. Os vais a hacer una tabla como la mía, así, 0, 30, 45, 60, 90, y luego vais a poner seno, coseno, tangente. Bueno, pues en todos los valores, vamos a empezar con el seno y el coseno, ¿vale? En todos los valores, tanto del seno como del coseno, vamos a colocar una línea de fracción, ¿vale? No la pongo muy grande porque luego en algunos casos voy a tener que simplificar y quiero que me entre. En todas estas líneas de fracción vamos a colocar en el denominador un 2. Esto es muy fácil. Además hay dos razones, colocamos un 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Y en todas también vamos a colocar en la parte de arriba, en el numerador, una raíz. Pues colocamos el signo de la raíz. Aquí tenemos esto, 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 esto y esto. Ahora nos vamos a acordar de seno. El seno sube, ¿vale? Entonces parte de, como este ángulo del 0, y va subiendo 0, 1, 2, 3, 4. Y el coseno hace lo contrario, baja. Entonces 4, 3, 2, 1, 0. Fijaros qué fácil. Bueno, pues la raíz de 0 es 0, con lo cual 0 entre 2, 0. La raíz de 1 es 1, entre 2, 1 medio. Este no lo vamos a tocar y este tampoco. Pero la raíz de 4 es 2 y entre 2 tenemos 1. Vale,
volvemos a lo mismo, la raíz de 4 es 2 y entre 2, 1, no tocamos, no tocamos, un medio, y 0 entre algo, 0. Bueno, lo siguiente que nos toca ahora es hacer la tangente. Voy a subir un poquitín para que lo podáis ver bien. La tangente, hay una ley que me dice que es seno entre coseno. La voy a poner aquí para que os acordéis. Seno entre coseno. Bueno, pues divido seno entre coseno en cada caso. 0 entre 1, 0. 1 medio entre raíz de 3 medios. Bueno, lo ponemos 1 medio entre raíz de 3 medios. Los medios me van. Y claro, 1 entre raíz de 3, racionalizamos multiplicando por la raíz arriba y abajo, y me queda raíz de 3 partido 3. Lo he puesto pequeñito, pero para que entre. Una cosa entre sí misma, pues 1. Este es muy fácil, raíz de 3 medios entre 1 medio. Los medios se van, y raíz de 3 entre 1, raíz de 3. Y aquí, al tener 1 entre 0, ponemos infinito, que no se suele poner infinito, se pone que no existe, porque la tangente no existe. La tangente de 90 grados no existe. Si le deis a la calculadora, mira, vais a ver, si tú pones en esta calculadora, que creo que se ve bien, ponéis tangente, ay, perdón, primero la encendemos, que eso es importante, tangente, ¿veis? No sé si hace brillo, ahí, tangente de 90, y le das, te pone error. ¿Qué quiere decir ese error? Pues que no existe la tangente de 90. ¿Por qué? Muy fácil también. Si nosotros tenemos una circunferencia, ahora os voy a explicar lo que es cada cosa, y aquí están los 90 grados, la tangente se mide con esta línea de aquí. Como son paralelas, ¿dónde se van a juntar? En el infinito. Luego, por lo tanto, no hay solución, no se juntan. Bueno, pues hablando precisamente de dónde está el seno, el coseno, la tangente, vamos a ver lo que es una circunferencia goniométrica y vamos a ver precisamente en qué cuadrantes se va a dividir y dónde está el seno, el coseno y la tangente. Bueno, esto también es una de esas hojas importantes que aprender. Cuando vamos a medir los ángulos, partimos siempre de aquí, de esta línea. Aquí estarían 0 grados, ¿vale? Y subimos 90, 180, 270 y 360. ¿Que el ángulo es más grande? Pues damos vueltas, ¿vale? Pero hasta ahí. Bueno, pues en cualquier ángulo, por tanto esto se va a quedar dividido en primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Cualquier ángulo que pintemos, por ejemplo este rojo, va a tener, este es el ángulo alfa, va a tener un seno y el seno se mide como el eje Y. O sea, sería esta línea vertical, desde aquí hasta aquí. Imaginaros que esto es O, esto es A y esto es B. Pues el seno es la distancia entre A y B. También hay gente que dice es AB entre E o A. Por supuesto que sí, porque ¿qué es el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Lo que pasa que en la circunferencia de estos tipos tomamos radio 1, ¿vale? Entonces, por lo tanto, se nos queda con esta cantidad. El coseno se nos queda con esta cantidad por la misma razón. Sería cateto contiguo, que lo hemos dicho antes, entre hipotenusa. Pero si esto es 1, uy, le tengo que dar al pause. Bueno, como os decía antes, entonces el coseno sería el cateto contiguo, ¿no? Entre la hipotenusa, que hemos dicho que tomamos una. Y la tangente, fijaros, es esta línea. Tenéis que continuar con el ángulo, con esta línea, y hacerla cortarse con una línea vertical, o sea, paralela al eje Y, que parte desde aquí, ¿vale? Entonces, cuando esta línea es así hacia arriba, será positiva, cuando es hacia abajo, pues negativa. Pero este es el valor de la tangente. Bueno, pues el seno siempre va a tomar el signo como si fuera el eje Y, o sea, positivos todos aquellos ángulos que tengan seno para arriba, negativos para abajo, que lo he puesto aquí. Y el coseno como si fuera eje X, o sea, los ángulos que tengan hacia acá serán positivos y hacia acá negativos. Por eso en los cuadrantes he apuntado cuáles son los signos de las trazones trigonométricas. En el primer cuadrante todo es positivo, porque cualquier cosa que pintemos aquí, el seno va a estar para arriba, ¿no? Y el coseno va a estar a la derecha. Y al dividir seno entre coseno tenemos tangente positiva y también, ya lo veis, queda hacia arriba. ¿Pero qué ocurre si yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante? Si yo dibujo un ángulo cualquiera en el segundo cuadrante, así, ¿vale? Voy a hacerlo un poco bien. Voy a mover esto así. Bueno, pues este ángulo, que sería todo este, ¿vale? Tiene el seno,
es positivo porque es para arriba, pero el coseno es negativo porque es hacia la izquierda. Por eso hemos puesto seno positivo y coseno negativo. Y si esto lo tengo que prolongar para que se corte, veis que se cortaría en este lado hacia abajo, luego la tangente sería negativa. De igual modo, cualquier ángulo dibujado aquí va a ser hacia abajo, o sea, seno negativo, hacia la izquierda, coseno negativo, y cuando lo prolongo, la tangente es positiva. Y cualquier ángulo dibujado aquí, ves, hacia abajo, seno negativo, hacia la derecha, coseno positivo y tangente negativa, porque ya veis que va a cortar aquí abajo. Entonces, eso es un poquito para que entendamos los ángulos y los cuadrantes y, por supuesto, toda la influencia que tiene en los signos de las razones trigonométricas. Bueno, pues continuamos. Hemos visto las razones trigonométricas y hemos visto los cuadrantes. Pues bien, hay una cosa muy importante que a mucha gente le da, como digo yo, mucho dolor de cabeza durante el curso, que son las relaciones entre razones de dichos ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo conozco un ángulo y me piden las razones de otro, y ese otro lo puedo relacionar con el anterior. Vamos a aprender cuatro formas de relacionar, que van a ser ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos que se llevan 90 grados y ángulos opuestos. Bueno, pues empezamos con los complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando sumados dan 90. Si yo sumo alfa y 90 menos alfa, la suma es 90. Por ejemplo, 30 y 60 o 15 y 75. Bueno, pues a uno de ellos le voy a llamar alfa y al otro le voy a llamar 90 menos alfa, que lo tenéis ahí marcado. Fijaros, con colores yo creo que se ve muy bien. El seno de 90 menos alfa, este trozo tan grande, es igual que este trozo de aquí. Sería igual al coseno de alfa. Y al contrario, el coseno de este de aquí, que es esta línea naranja chiquitita, es igual que esta de aquí, que el seno de alfa. Entonces, seno de 90 menos alfa es coseno de alfa, y coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. Si divido seno entre coseno, tengo tangente, pero claro, al dividir aquí, divido aquí, y coseno entre seno es cotangente. Y así tendremos que ir relacionando todos los ángulos. Vamos a hacer ahora suplementarios. Los ángulos suplementarios son los que sumados suman 180 grados. Entonces, uno es alfa y el otro es 180 menos alfa. Tienen esta forma. Vale, entonces, el seno, veis que es la línea esta naranja y es igual de grande y las dos para arriba. Así que el seno de 180 menos alfa es igual que el seno de alfa. Pero el coseno, que sería este trocito, sí que es igual de grande que este. Pero ¿qué hemos dicho del coseno? Que hacia la derecha es positivo, pero hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, el coseno de 180 menos alfa es igual que el coseno de alfa, pero cambiado de signo. Y la tangente, bueno, pues si dividimos seno entre coseno tenemos tangente, y aquí si lo dividís, seno entre coseno, claro, es menos coseno, más entre menos, menos, sería igual a la menos tangente de alfa. Ahora pasamos a los ángulos que se diferencian 180, o sea, por ejemplo, 10 y 190. Uno sería alfa y el otro 180 más alfa. Por ejemplo, si nos dan 30, suma y 180, sería 210. Bueno, pues el seno de 180 más alfa es esta línea naranja, que es igual que esta de aquí, pero, ya os lo imagináis, ¿no? Esta es para abajo y esta es para arriba. Así que este signo y este signo son diferentes. Por lo tanto, el seno de 180 más alfa es como el seno de alfa cambiado de signo. El coseno de 180 más alfa es esto, que es igual de grande que esto de aquí, pero este es hacia la izquierda, me ha saltado el boli, y voy a coger otro para que no nos vuelva a saltar. Este es hacia la izquierda y este es hacia la derecha. Este es negativo y este es positivo. Entonces, el coseno de 180 más alfa es el menos, o sea, cambiado de signo, coseno de alfa. Y la tangente, fijaros que comparten la misma línea. Luego la tangente va a ser la misma, pero lo podemos comprobar. Seno entre coseno es tangente, menos entre menos, más seno entre coseno, tangente. Queda clavado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la tangente de 210 sería igual a la tangente de 30. Bueno, ángulos que suman 360 grados, o también llamados ángulos opuestos. ¿Por qué decimos esto? Porque pueden ser alfa y 360 menos alfa, por ejemplo, 30 y 330, pero también los podemos llamar alfa y menos alfa. Yo os he dicho que los ángulos se miden de esta línea hacia acá, ¿verdad? Pues cuando los tomo hacia acá son negativos y hacia acá positivos. Vale, el ángulo de 30 y el ángulo de menos 30 son opuestos.
Entonces, estos ángulos, ¿qué ocurre con ellos? Que ya veis que la línea naranja es igual de grande, pero una es para arriba y la otra para abajo. El seno de menos alfa es igual al menos seno de alfa. Pero el coseno es que lo comparten y todo. O sea que el coseno de menos alfa es el coseno de alfa. Y al dividir seno entre coseno, tenemos tangente y aquí menos entre más, menos. Menos tangente de alfa. Bueno, pues esto suele dar un poquito de dolor de cabeza, pero no es complicado. Y lo vamos a practicar con un ángulo que además tiene una peculiaridad. Es muy grande, se pasa de 360 grados. Cuando a nosotros nos dan un ángulo superior a 360, no nos tenemos que despeinar, no nos tenemos que preocupar. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir. Cojo el ángulo que me dan, divido entre 360, lo vamos a dividir así con caja. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el resto. Y entonces al dividir me da 9 vueltas enteras. Fijaros, 9 por 0, 0, 9 por 6, 54, al 56, 2, pero me llevo 5. Y 9 por 3, 27, y estos 5 que me llevaba 32, así que hasta el 33, 1. Son 9 vueltas enteras, o sea, así 9 veces, y 120 grados, con lo cual este ángulo es igual a todos los efectos que el de 120, y cojo y me dibujo el de 120. ¿El de 120 con qué lo voy a comparar? Con el de 60. ¿Por qué? Y aquí os doy un truco. Cuando el ángulo está en el primer cuadrante, lo comparamos con un complementario, con 90 menos alfa. Cuando está en el segundo, con un suplementario. Cuando está en el tercero, con los que se diferencian 180, y cuando está en el cuarto, con el opuesto. Bueno, pues en este caso está en el segundo cuadrante, 120, y tengo que pensar 180 menos 120, 60, lo comparo con 60. Vale, pues ahora digo, vale, el seno de 120, que es esta línea naranja, tiene que ser igual de grande que el seno de 60. Y el seno de 60, recordar que con nuestro súper trucazo nos lo conocemos, raíz de 3 partido 2, tacatá, ahí está. El coseno de 120, bueno, pues el coseno de 120, que es esto, tiene que ser igual, aquí no está muy bien dibujado, pero igual que el de 60, pero este es negativo y este es positivo, así que cambiado de signo. Y el coseno de 60, de nuevo volvéis a echar mano de nuestro súper trucazo y tenéis que el coseno de 60 es 1/2, así que estupendo, en este caso menos 1/2. Y la tangente de 120 hay que dividir seno entre coseno. Divido esto entre esto y me sale menos raíz de 3. Ya veis que es muy sencillo si habéis entendido todos los pasos anteriores. Os invito a que practiquéis ejercicios y si alguno no sale me lo podéis dejar en comentarios. Y pasamos a la siguiente parte, que son las identidades trigonométricas. Las tres identidades que nos tenemos, bueno, en sí hay dos que nos tenemos que aprender, que son seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y tangente igual a seno entre coseno. ¿Qué ocurre? Que si estas dos las aprendéis, podemos ahorrar un poquito de tiempo, pero combinándolas podrían salir sin más. Y una es 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado. Acordaros que la secante es 1 partido coseno, como está el cuadrado, pues coseno cuadrado. Y la otra igual pero con co, o sea, la misma pero con co. 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado. La cosecante es 1 partido del seno, como está el cuadrado, ahí lo ves. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues para un ejercicio súper tipo de examen, que es calcula el resto de las razones trigonométricas si sabes que el seno de alfa es 1/4 y en este caso alfa está entre 90 y 180 grados. Vamos a hacerlo juntos para que veáis. Bueno, vamos a ver, lo primero de todo yo cojo esto de aquí y me dibujo el cuadrante. Como estoy entre 90 y 180, estoy en el segundo cuadrante y sé que el seno va a ser positivo, el coseno negativo y la tangente negativa. Esto ya es una pista muy buena. Y luego, truco, cuando la razón que me dan es el seno o el coseno, empiezo utilizando esta formulita de aquí. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y entonces tenemos seno 1/4 al cuadrado, ¿no? Más coseno cuadrado igual a 1. Voy operando 1/16 más coseno cuadrado igual a 1. Esto lo paso restando. 1 menos 1/16, que serían 15/16. Y ahora, para sacar el coseno, tengo que hacer la raíz de 15/16. Acordaros que todas las raíces son más menos, pero aquí me tengo que fijar. Aquí que pone coseno menos, ¿no? Pues de las dos soluciones me quedo con el menos. Y esto sería menos raíz de 15 y la raíz de 16 es 4. Así que ya tenemos el coseno y nos falta la tangente.
tangente de alfa, hemos dicho que es seno entre coseno. Si lo hemos hecho bien, nos tiene que salir hasta el signo todo clavado. El seno es un cuarto y el coseno es menos raíz de 15 cuartos. 4 con 4 se nos va, más entre menos, menos, y esto sería 1 partido raíz de 15. Pero a ningún profesor le gustan las raíces en el denominador, vamos a racionalizar. Entonces este menos 1 partido raíz de 15 lo vamos a multiplicar por raíz de 15 arriba y abajo. Si no sabes racionalizar o pues no se te dan bien las raíces, recuerda que también tienes, te lo voy a dejar aquí para ayudarte, un vídeo que es aprende todo lo que tienes que aprender para que todo lo que tenga que ver con radicales y raíces ya no sea un problema. Te lo explico también como en este, desde cero todo el tema. Bueno, pues continuamos. Esto sería menos raíz de 15 partido 15. Y esta es la tangente. Ya habéis visto qué sencillito es cuando ya sabemos las fórmulas. Pero esto os lo he dicho cuando nos dan el seno o el coseno, ¿no? ¿Qué ocurre si lo que nos dan es la tangente? Lo tengo ya hecho para que no nos lleve más tiempo y no se alargue el vídeo mucho. Calcula las razones trigonométricas de alfa si la tangente vale 2 y además pertenece al tercer cuadrante. Bueno, el tercer cuadrante, para que os hagáis el garabato así rápido, está aquí. Entonces el seno para abajo, ¿no?, es negativo, el coseno para la izquierda es negativo y menos entre menos más la tangente es positiva. Bueno, perfecto, la tangente es positiva. Vale 2. Y aquí fijaros, ¿qué es tangente? Seno entre coseno. Como esto vale 2, voy a despejar de aquí el seno. Seno es 2 coseno. Ahí lo tenemos. Y ahora aplicando seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿veis dónde cambia, no? Primero hemos tenido que hacer esto. Aplico seno cuadrado, 2 coseno, todo ello al cuadrado, así que 4 coseno cuadrado. Más coseno cuadrado igual a 1. 4 coseno cuadrado y 1 coseno cuadrado son 5 coseno cuadrado igual a 1. Por tanto, el coseno cuadrado sería 1 entre 5, el coseno, la raíz de esto. Pero, ¿cuánto es el signo del coseno? Negativo, ahí va. Y ahora racionalizamos, multiplicamos por raíz de 5 arriba y abajo y me queda menos raíz de 5 partido 5. Para sacar el seno ya solo voy aquí arriba. 2 por coseno. Lo pongo así, más por menos menos, menos 2 raíz de 5 partido 5. Otra forma, yo os he dicho que también podemos aprendernos lo de 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. Bueno, 1 más, la tangente era 2, pues al cuadrado 4 igual a secante cuadrado, 1 y 4 son 5, y como la secante al cuadrado es 5 y la secante es 1 partido el coseno, pues ya veis que el coseno cuadrado es un quinto. Ya estamos aquí, ¿lo veis? Y a partir de aquí todo continuaría igual, ¿vale? Entonces tenemos las dos maneras para poder comenzar en el caso de que el dato sea la tangente. Continuamos. Ahora, otra cosa que se hace con las identidades es demostrar identidades, o sea, demostrar que una expresión y otra valen lo mismo. Mis alumnos todos los años me dicen, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y yo les digo, hay tres caminos. A partir de una expresión, llegar a la otra. A veces esta es más grande, entonces a partir de esta llegamos a la anterior. O a veces, con esta ando todo lo que pueda, simplifico todo lo que pueda, con esta también, y tenemos que ver que es lo mismo. En este caso, ya vemos que esto es muy cortito, voy a intentar operar toda esta parte hasta llegar a esto. Y para eso, acordaros, voy a utilizar dos leyes fundamentales, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y tangente igual a seno entre coseno. Pero además, fijaros, voy a procurar expresar todo en función o de senos o de cosenos. Únicamente no haré esto cuando todo lo que venga, todo sean tangentes. Si no es así, ¿vale? Si hay senos y cosenos por algún lugar, todo como senos y cosenos. Bueno, pues, ¿qué es la tangente? Seno entre coseno. Como está el cuadrado, veis que lo he puesto aquí y aquí la he dejado como está. Vale, ahora este de aquí abajo va a subir, ¿veis? Y este de aquí también va a subir, con lo cual tenemos 1 más coseno cuadrado entre seno cuadrado y más 2 coseno entre seno. La parte de abajo de momento ni la toco. Aquí arriba, ¿qué voy a hacer? Común denominador, que sería el seno cuadrado. Entonces lo subo para que lo veáis muy muy bien. Este seno cuadrado vendría aquí y tenemos seno cuadrado, porque este hay que multiplicarle. Este se queda como está, coseno cuadrado, y a este le falta un seno.
más 2 seno coseno. Vale, pongo el seno cuadrado de denominador y pongo este denominador como estaba. Me doy cuenta de esta expresión y digo, anda, esta me suena, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Así que esto vale 1, 1 más 2 seno coseno, seno cuadrado y esto de aquí. Esta expresión tendría que bajar, ya la he bajado, y entonces me doy cuenta que esto de aquí y esto de aquí es lo mismo. Pues se va en bloque, jamás, jamás digáis este con este y dejo el más. No, 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 no. O se va todo porque está multiplicando o no se va nada porque hay expresiones sumando. ¿Vale? Entonces siempre que hay sumas y restas no puedo simplificar más y es todo el bloque. Como esto se va, me queda 1 arriba, o sea, se ha ido todo, me queda un 1, partido seno cuadrado. Si quiero, podría decir, por supuesto, 1 partido el seno es la cosecante, que esto es cosecante cuadrado de alfa. Y este CQD es como queda demostrado. Vamos a hacer otras dos sencillitas, pero para aprender pequeños trucos. Esta de aquí, raíz de 1 más partido, perdón, 1 entre 1 más tangente cuadrado, y tengo que llegar a que es el coseno. Como os explicaba antes, la tangente es seno entre coseno. Como está el cuadrado, lo opuesto. Hago como un denominador aquí abajo. Entonces, coseno cuadrado más seno cuadrado. Y ahora, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y esto que está abajo del todo, acordaros que sube arriba multiplicando. Lo podéis ver así. 1 entre 1 partido coseno cuadrado multiplicaríamos en cruz, ¿no? Entonces, este coseno cuadrado arriba. Coseno cuadrado entre 1, coseno cuadrado. Y la raíz con el cuadrado se va, con lo cual me queda coseno, ya lo he demostrado. Y la última es tangente cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Esto es lo opuesto porque tiene un poco de truco. Nosotros, bueno, sabemos por supuesto que la tangente es seno entre coseno, al estar al cuadrado ahí lo tenéis, pero diréis, jo, ¿y esto? Vale, sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, pues vamos a despejar el coseno cuadrado. El coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, y digo, ¡hala! 1 menos seno cuadrado. Pues 1 menos seno cuadrado es el coseno cuadrado. Voy todo esto y lo sustituyo por coseno cuadrado y se me acaba de abrir el mundo porque digo, esto con esto se marcha y ya me queda únicamente seno cuadrado, que era lo que yo estaba buscando. Entonces ya veis qué formas más sencillas de simplificar estas expresiones. Vamos a seguir explicando. Ahora son simplificaciones. Ahora no se trata de desde aquí llego a esta otra expresión, sino que me dan una expresión y me dice, ala, simplifícala todo lo que puedas. Y yo, como soy muy apañada, digo, uy, esto me suena de antes. 1 menos seno cuadrado. Fijaros, acordaros siempre lo de, si veo seno cuadrado más coseno cuadrado, es 1. Pero si veo con un menos, que me empieza a picar un poquito. 1 menos seno cuadrado es el coseno cuadrado. Entonces aquí tenemos un coseno cuadrado y aquí hay otro. 1 y 1, 2. 2 cosenos cuadrados. Y arriba está la expresión tal cual. Entonces 2 con 2 se me va. Y el cuadrado de este coseno se va con este coseno. ¿Y qué me queda? Seno entre coseno. Y seno entre coseno es tangente. Ya está simplificada. ¿Qué me dan esta otra? Secante cuadrado entre cosecante cuadrado menos secante cuadrado. Más cotangente al cuadrado entre cotangente cuadrado menos 1. Lo primero, que os lo he dicho antes, vamos a ponerlo todo como senos y cosenos. Para eso os he explicado aquí que la secante es 1 partido del coseno, la cosecante es 1 partido del seno y la cotangente, que sería 1 partido de la tangente, es coseno entre seno. Entonces, secante cuadrado, 1 partido coseno cuadrado. Cosecante cuadrado, 1 partido seno cuadrado y esta, pues ya lo sabemos. Cotangente, coseno cuadrado entre seno cuadrado. Coseno cuadrado entre seno cuadrado menos 1. Tanto aquí como aquí voy a hacer como un denominador. Aquí sería seno cuadrado por coseno cuadrado. A este le falta el coseno cuadrado y a este le falta el seno cuadrado. Subo un poquitín y lo veréis más cómodo. Esta otra. Bueno, pues tenemos, fijaros, aquí como un denominador seno cuadrado. Y entonces a este le falta todo, ¿no? Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Vale. Este coseno cuadrado con este coseno cuadrado se iría. Y este seno cuadrado con este seno cuadrado se iría. Como no me ha llegado el papel, damos la vuelta y lo vais a ver. Mirad, ¿ves? Ahí ya lo tengo tachadito, donde hemos quedado. Y ahora tenemos 1 entre todo esto, ¿no? Coseno cuadrado menos seno cuadrado entre seno cuadrado. Y aquí tenemos coseno cuadrado menos seno cuadrado. Este de aquí abajo sube arriba, ya lo hemos subido. Seno cuadrado entre coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y fijaros el común denominador.
coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces tengo seno cuadrado más coseno cuadrado. Esto de aquí es 1 y en principio esto lo podríamos dejar como una solución estupenda. Lo único que se me ocurre es decir que como el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, con el menos de delante me queda así, y poner 2 coseno cuadrado menos 1. Pero esta solución y esta solución son igual de buenas. Podemos quedarnos con cualquiera de las dos. Bueno, ¿qué tal lo llevamos? Nos queda la última parte que os quiero dar en este vídeo, que son las ecuaciones trigonométricas. Recordar que todos los problemas que tengan que ver con triángulos de todos los tipos, triángulos rectángulos, triángulos con todos los ángulos diferentes, teorema del seno, del coseno, de los catetos, todo, vamos a verlo en el vídeo siguiente, ¿vale? Para que este no se haga de una hora. Entonces, ahora vamos a hacer ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas son ecuaciones en las que aparecen las razones trigonométricas, o sea, seno, coseno, tangente. Bueno, pues hemos hecho, os voy a presentar unas poquitas para que entendáis los casos, ¿no? Tenemos aquí una que es coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual a 0. ¿Cómo consejo? Pues algo muy parecido a la simplificación. Dejar todo en función de una sola razón trigonométrica. O sea, o todos senos, o todo cosenos, o todo tangentes. En este caso yo el coseno cuadrado le he puesto como 1 menos seno cuadrado. O sea, en las ecuaciones trigonométricas, al igual que en las dos operaciones anteriores, esto de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y poder sacar de ahí el seno o el coseno, lo que toque, es que esto sale constantemente. Entonces ya habéis visto, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Menos 1 seno cuadrado menos 3 seno cuadrado menos 4 seno cuadrado, que pasan al otro lado como 4. Paso el 4 dividiendo y esto es seno al cuadrado. El seno sería la raíz, pero toda raíz tiene solución más menos. Y ahora viene lo siguiente. Yo ya sé, o tendría que saber, que el seno, si el seno de x vale 1/2, ese x es 30 grados. Entonces voy y me dibujo los 30 grados, ¿vale? Y veo este seno, que es esta raya amarilla. Y digo, a ver, ¿qué otros ángulos tienen esa raya amarilla? O también menos 1/2, o sea, la misma raya para abajo. Digo, vale, pues 30 y menos 30. Y hacia aquí también, que es como si aquí hubiera un 30 y un 30. O sea, si le quito 30 a 180 me quedan 150 y si se lo sumo 210. Entonces ya tengo que las soluciones son 30, 150, 210 y menos 30. Y esto puedo dar un mogollón de vueltas. Por lo tanto, más K por 360, ¿qué quiere decir? Puede ser 30, pero puede ser una vuelta más 30, que serían 390. Por eso siempre ponemos K por 360, siendo K cualquier valor desde el 0. Pero, y ahora, como casos, este ejercicio estaría acabado, pero me doy cuenta de un detalle muy guapo, que es que 30 con 210, si os dais cuenta, se llevan 180, y aquí pasa lo mismo entre estos dos. Entonces, digo, vale, ya está. Lo pongo como 30 más K por 180, y en vez de ponerlo 360, pongo 180, porque sé que ahora se van a llevar cada 180 grados, ya tengo 30, y 180 más, 210, y 180 más, vuelvo aquí, y 180 más, vuelvo aquí, y 180 más, vuelvo aquí, ¿veis? Ahí está. Y también lo cojo con 150 y menos 30, y digo, bueno, lo puedo poner como menos 30 más K por 180, o 150 más K por 180, por lo mismo, este con 180 me quedo aquí, con 180 me quedo aquí, con 180 me quedo aquí, y va saliendo continuamente. Entonces os tenéis que dar cuenta, yo siempre digo que es muy buena idea hacerse el dibujo, porque te da la idea de todas las soluciones que hay y si hay alguna cosita que en vez de poner 360 puedo poner 180. Vamos a hacer nuestra última ecuación trigonométrica antes de terminar este vídeo. Es 2 coseno de x igual a 3 tangente de x. Hemos dicho que hay que ponerlo todo en función de una cosa. Vamos a ver, 2 coseno de x, la tangente es seno entre coseno. Ahora este coseno le paso para acá multiplicando. Y mi idea es, en vez de sustituir el seno, que es mucho más difícil, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Y tendremos 2 menos 2 seno cuadrado igual a 3 seno. Y si lo llevo todo a un lado, tengo 2 seno cuadrado, que pasa acá como positivo, más 3 seno menos 2 igual a 0. Y esto, fijaros, seno al cuadrado, seno, nada. T cuadrado, T, nada. X cuadrado, X, nada. Ecuación de segundo grado. En vez de calcular la x, vamos a calcular el seno de x. Entonces esto sería a seno cuadrado más b seno más c. Entonces aplicamos la fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido 2a. Venga, menos b menos 3
más menos raíz de b cuadrado, 3 al cuadrado 9, menos 4 por 2 y por menos 2, partido 2a, 2 por 2, 4. Menos por menos más, 4 por 4, 16 y 9, 25. La raíz de 25, 5. Menos 3 más 5, 2, 2 entre 4, 1 medio. Menos 3 menos 5, menos 8 entre 4, menos 2. Y esto es fantástico porque hay una cosa que no os había dicho, pero que se podía intuir por los dibujos, que es que el seno y el coseno jamás, 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 jamás pueden tener un valor más grande que 1 o más pequeño que menos 1. Siempre están entre menos 1 y 1. El seno y el coseno, no la tangente. La tangente puede valer desde menos infinito hasta infinito, ¿vale? Entonces, esto no va a ser una solución nunca, porque el seno nunca puede valer menos 2. Pero esta otra, sí, la hemos visto antes. El seno vale un medio cuando es 30 grados. Y aquí lo tengo. Y entonces me pregunto, ¿y hay alguno que tenga esta línea así hacia arriba? Digo, sí, este otro. 150. 30 más k por 360, 150 más k por 360. Esta vez no puedo apañarlo con 180, ni puedo contar con las de abajo, porque aquí la solución era positiva. Por lo tanto, ya habéis visto de qué manera tan sencilla se resuelven las ecuaciones trigonométricas. Bueno, espero que este tema, que suele costar, ahora sea mucho más sencillo. Si necesitáis cualquier cosa más, haré uno posterior ya a un nivel más de bachillerato con ángulo suma, o sea, con otro tipo de cosas, pero bueno, quería hacer este primero para pues, poder ayudar desde la base. Haremos el de problemas, que ya está prácticamente grabándose, y por último haremos también algo con todo lo que damos ya un poquito más en bachillerato, esas fórmulas más avanzadas. Espero que os haya gustado, desde así regálame un like, me ayudas un montón a seguir haciendo material como este y nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo.